Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 76 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas, con un invitado de lujo, el señor Ariel Umpierres, quien nos acompaña por ahí. Hola Ariel, ¿qué tal todo? Ezequiel, un placer, un placer compartir contigo estas charlas. Gracias por la invitación y aquí estoy a tu disposición. Bueno, el placer mío, eh, querido Ariel. Ariel, recuerden, conductor de su canal Geopolítica, Ariel Unpierres, con muchísimo crecimiento últimamente y algunas eh, transmisiones súper interesantes. Así que no desaprovechen la oportunidad de realizar una visita a su canal. Y en la charla de hoy vamos a establecer el foco en todas las cuestiones geopolíticas más importantes, comenzando naturalmente por. Eh, la guerra en Ucrania, la cual redondeó la semana pasada dos años eh, de guerra, dos años de conflicto. ¿Qué análisis realizás al respecto después de estos dos años, Ariel? Bueno, Ezequiel, lo, lo que dijimos desde los primeros días allá en febrero, en marzo del 2022, eh, cuando se produjo la la invasión rusa a Ucrania, que yo después, si querés, la categorizamos bien, eso que se llama una invasión. Depende de qué lado, de qué lado del mostrador lo mires. Para mí no fue una invasión. Yo viví en, y, hago, y, y voy a dar un ejemplo, yo viví en África en el momento del genocidio de Ruanda. Estaba allí, en esos tres meses fatídicos en los cuales eh, la etnia UTU mató a machetazos a un millón de tutsis. Se estaban matando entre sí. Y lo que deseábamos todas las ONG humanitarias, yo estaba en una ONG humanitaria, era que sobre todo los franceses, el ejército francés y los cascos azules de Naciones Unidas intervinieran rápidamente para dividirlos, para separarlos, para evitar que se siguiera haciendo la matanza. Y en realidad fue lo que pasó en Rusia, en Ucrania. Los, los nazis de amigos, de socios de, de, de allí de Kiev, socios de Zelensky. Hacía ocho años que venían matando a los ucranianos de la zona del, del Donbass. Y los mataron más o menos a razón de, eh, de unos 20.000, más o menos, bombardeándolos. Quien era el presidente de la Ucrania decía que eh, esos eh, ciudadanos ucranianos que eran de etnia o de, de familiarizados con Rusia se sentían rusos, hablaban ruso. Tienen una cultura rusa, eran ucranianos o son ucranianos, pero que esos iban a seguir viviendo en sótanos, no iban a tener educación para sus hijos, no iban a tener trabajo, no no iban a tener sanidad, no iban a tener nada. O sea, era apartheid eh, absoluto contra ellos. Y lo que hacía falta es que alguien se metiera en el medio y dejara y, y, y frenara ese, esa matanza que además lo supimos, y esto lo habrás leído vos o lo habrás comentado Ezequiel, el domingo pasado, es decir, hace cuatro días, tapa del New York Times, periódico oficialista, si los hay, tapa del New York Times dice, la CIA durante ocho años estableció bases de entrenamiento en Ucrania, en la frontera con Rusia, y entrenó a los altos mandos del ejército ucraniano, entrenó al servicio de inteligencia ucraniano, los entrenó a las tropas ucranianas durante ocho años, del 2014 al 2022. Y dice el New York Times, o sea que de esto de complotista no tiene nada, aún hoy están allí, aún hoy están allí. Eh, recordemos que además había laboratorios, 37 laboratorios de guerra bacteriológica, querían poner baterías misilísticas allí en la frontera, o sea que lo de Rusia definitivamente no fue una invasión, fue una fuerza de interposición. Por eso que Rusia nunca ha ido mucho más lejos de esa región, del Donbass, y después terminó anexando esas, esa región, que mediante un, un referéndum este, la población dijo que quería formar parte de la Federación Rusa. Lo mismo que había pasado antes con la, eh, con la, con la región de Crimea. Eh, y esto de que, y, y me, no me voy a alejar de tu pregunta, pero esto que han dicho Ursula von der Leyen, Macron, Scholz, Pedrito Sánchez, todo esto de que, cuidado porque en dos, tres, cinco años Rusia nos va a invadir, ¿no? nos va invadir. han dicho esto estos días, cuidado que se vienen los rusos, viene el oso ruso. Todo eso es una mentira, todo eso es una ridiculez y es para agitar el miedo de la posible invasión rusa de forma tal de seguir alimentando la maquinaria militar, la rusofobia y demás. Entonces, eh, por eso lo de invasión, para mí no, no hay que categorizarlo así. Eh, está aceptado desde hace 40 años el derecho a la injerencia humanitaria para separar. A, a que no sigan masacrando una población. Esto es lo que, y esto fue lo que ocurrió. Por eso los, la gente de, del Donbass pedía que Rusia interviniera. Y es más, por eso con solda, intervino con pocos soldados, con 150 mil soldados. Cuando la doctrina militar dice que el que invade o el que a, 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 trata de atacar o que ataca tiene que ir con fuerzas superiores en tres veces, siendo que del otro lado había 300.000 mil. Rusia tendría que, si hubiera querido llegar hasta Kiev, eh, eh, Polonia y todo lo demás, tendría que haber ido con más fuerza. Entonces, dicho este, hecho este primer paréntesis, eh, para ubicar bien las cosas, la propaganda occidental de la OTAN, de los grandes medios, insisten con que fue una, una agresión no provocada. Además, dice, no provocada. Lo mismo que están diciendo sobre la matanza que está haciendo Israel de palestinos es. No sabemos por qué esta gente eh, eh, nos atacó. Claro, no te cuentan toda la historia. En definitiva, ¿qué pasó? Yo dije, y, y, y creo que vos también en aquel momento, eh, a, las, a los 10 días de empezada esa, 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 esa guerra, eh, Ucrania había perdido la guerra, la había perdido y la perdió desde entonces. ¿Por qué? Porque Rusia hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista militar le destrozó toda su capacidad de comunicación, toda su capacidad de observación, sus depósitos de armas, sus líneas de comunicación, sus líneas de abastecimiento, y quedaron miles de soldados allí medio a la intemperie. Claro, eso fue lo que condujo a que Zelensky y quisiera firmar la paz allí en, en, en Turquía, que se dieran la mano, que hasta después... Dicen que hasta descorcharon champagne, rusos y ucranianos, que iban a firmar la paz, que estaban los documentos. Pero allí vinieron, vino el, el, el amigo Boris Johnson, el inglés, el primer ministro inglés, como buen pirata. Los ingleses han sido toda su vida piratas, han construido su imperio en base a la piratería, el robo, la traición, la matanza y demás. Allí fue Boris Johnson y le dijo, no, 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 Zelensky, no te preocupes, te vamos a enviar armas. Eh, municiones, mucho dinero para ti, tu familia y tus cómplices. Por eso, después se compró Zelensky varias mansiones y vilas y demás. Eh, y que esta guerra continúe hasta el último ucraniano. Tú lo único que tienes que poner es eh, carne de cañón, soldados. Y allí están los 500.000, 600.000, no sé cuántos ucranianos que, que ya están bajo tierra y familias destrozadas, el país destrozado y demás. Entonces esa guerra estaba terminada desde un inicio. Lo que han hecho estos, estos psicópatas europeos y, y los, los eh, eh, estos británicos, eh, que, que, los anglosionistas, como creo yo que hay que categorizarlos, que de lo único que hablan y lo que más les gusta es la guerra y fomentar guerras y enfrentamientos, esta guerra se ha prolongado estos dos años y Rusia hizo... Con, creo yo, yo no soy experto militar, ni mucho menos que sé que muchos visitan tu canal y tienen más autoridad, pero me parece que hizo algo muy, muy sabio desde el punto de vista militar. Se fortificó allí en la frontera del Dnieper, más o menos, no, no, sé, no recuerdo el mapa, y, y los ucranianos iban contra la pared y se pegaban contra la pared, y la famosa contraofensiva de la que hablaba Zelensky, porque Zelensky le tenía que explicar a a Bruselas y a Washington, que la, la contraofensiva iba a ser exitosa, y los mandaba a pegarse contra las líneas de defensa, que eran creo que tres, y los rusos los esperaban y los mataban como hormigas, y así es que han muerto, como digo, 500.000, 600.000, y ahora aparentemente estaría revirtiéndose la contraofensiva, parece que, que Rusia estaría avanzando en ciertos terrenos, no sé, esto es una discusión sobre qué poblado ganó, qué región, o si más o menos. En todo caso, la suerte está echada, Rusia no puede perder esa guerra, y no la iba a perder, por muchísimas razones que, que tus invitados y vos has explicado, han explicado en tu canal, seguramente es que en, en cuanto a que Rusia tiene un poderío militar y logístico y demás, mucho más grande, la OTAN este, se ha quedado, o aparentemente se ha quedado sin, sin recursos suficientes, y no me cansaré de decir lo mismo, Rusia no peleó contra Ucrania, Rusia peleó contra 35 países, está claro que ha sido una guerra mundial, 35 países le han puesto todo lo que tenían, puesto, como se dice en Argentina, toda la carne en el asador. Tecnología, entrenamiento, dinero, municiones, armas, carros de combate, satélites, espías, este, todo lo que tienen las, los 35 países, creo que son los más poderosos del planeta, allí están, terminados en chatarra, quemados en los, en los campos y miles de muertos en el medio. Entonces, no es joda esto, fue una verdadera guerra mundial eh, y se las ganó Rusia. Ahora, como era lógico que iba a pasar, entonces ahora tenemos a Macron diciendo ayer o antes de ayer eh, que esta guerra no la puede ganar Rusia y que no hay que descartar la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a pelear contra Rusia. Entonces yo no me imagino a muchos eh, ciudadanos alemanes o, o, o franceses o españoles yendo a morir por, por Zelensky, ¿no? Eso es otro tema. Pero en todo caso, yo creo que acá el, es cómo se, cómo se cierra este... Y esto alguna vez lo hablamos juntos en, en, en Negocios TV, de TV, eh, vos y yo, y, y en otras ocasiones. ¿Cómo cerrar esto? Porque, claro, esto no es Afganistán, donde, bueno, nos vamos, como hizo Biden, bueno, nos vamos y abandonamos eso, tipo Saigón, y nos vamos. No, esto es una guerra en Europa donde todos se jugaron su credibilidad: Biden, Schultz y todos esos payasos. Este, Europeos y ahora cómo salen de esto, cómo le explican a los ciudadanos europeos, a, no sé, las empresas alemanas. Vi el otro día se cerró la última gran acería, fábrica de aceros alemana con lo que eso implica, las petroquímica, vidrio, etcétera, esas grandes empresas que, que están en crisis. ¿Cómo se le dice que todo eso fue eh, eh, innecesario, eh, no condujo a nada? Lo peor de todo es los 500.000 o 600.000 ucranianos muertos, igual que los rusos, ¿no? que, que eso es lo, lo que más pavor genera. Pero Y en Estados Unidos, bueno, el 42% de la población, según Gallup el otro día, ya no quiere más eh, dinero a los, a los gringos, lo que más les importa es el dinero, no quieren poner más dinero con Ucrania. Entonces, el tema es cómo cerrar este, cómo, que, cómo darle vueltas, teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos. Y que Trump ya avisó, después lo hablaremos seguramente, que eh, él en 10 minutos termina esa guerra con, con Putin, porque le llama a su amigo y se termina la historia. Y Biden dice que no, que, que tiene que seguir la guerra. En fin, es, yo no sé cómo, cómo termina, es, cuándo. Cómo termina ya sé, con la derrota de, de Ucrania, su fraccionamiento, los polacos se llevarán una parte, los rumanos otra, este... Rusia llegará hasta Odessa, lo más lógico, este, con todo lo que eso implica. Odessa, recordemos es la cuna de la mafia, de la mafia ucraniana, o sea que ahí está otro problema adicional que yo no sé hasta dónde. Rusia tiene muchas ganas, más allá de lo geopolítico y geográfico, que, la importancia que tiene el puerto de, de Odessa. Este, ¿Qué problema además se va a tener que, que comprar este, Rusia? Pero Rusia no quiere ir mucho más allá de donde está. No quiere controlar Kiev, no quiere. No me canso de decirlo. Rusia es el país más grande del planeta eh, con muy baja población. Tiene 145 millones de habitantes, que no es nada para un país con ese tamaño. O sea que Rusia no necesita espacio vital como necesitaba el Reich eh, en, en, en los 40. No, no tiene, tiene todos los recursos minerales y naturales, le sobran y poca población. Es más, has, han sacado leyes para atraer población porque les falta. Este, entonces, esa estupidez de que quiere invadir Europa es estos psicópatas que siguen asustando a la población porque se, se han dado cuenta que el miedo es el mejor vehículo para, para dominar a las personas. Lamento haber sido tan largo, Ezequiel, perdona. No, en absoluto, en absoluto, Ariel. Eh... Recapitulando tu respuesta, entonces, el conflicto en Ucrania con un resultado opuesto, no podemos determinar el momento, efectivamente, pero sí el inexorable resultado. Eh, ahora bien, eh, la guerra en Ucrania, como vos muy bien lo presentabas, comienza como corolario del de avance de la OTAN hacia el este. ¿sí? El, representa la guerra en Ucrania, no la guerra entre Ucrania y Rusia, sino la guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia, o mejor dicho, entre Estados Unidos y Rusia. Respecto a ese conflicto de fondo, ¿sí? una vez eh, culminada la, culminado el conflicto en Ucrania, respecto al conflicto de fondo a esas... Esa, esa lucha por las esferas de influencia y por la seguridad nacional, en el caso de Rusia, eh, en última instancia, ¿qué, qué, 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 qué mm, posibles soluciones o qué posibles resoluciones, no necesariamente positivas, ¿qué, qué posibles resoluciones de ese conflicto aparecen a la vista, en tu opinión? Mira, yo creo que además este, esto no va a quedar acá. Yo creo que la guerra, como vos lo has dicho y lo has dicho en tu canal y con, con tus invitados, eh, esta guerra está perdida por Ucrania, pero esto no va a quedar acá. La OTAN y lo, los, los anglosionistas no se van a conformar con eso, con esto, eh, sea cual sea la solución que ahora la, la veremos. Lo que veo a la vista es que ya están enloqueciendo a los suecos, a los finlandeses, eh, a los polacos, bueno, ya están un poco vacunados, pero. Eh, a estos nuevas, este, a los lituanos, eh, con la idea de que alentando esa rusofobia que esta gente tiene desde hace siglos o por lo menos de, décadas. Eh, en el sentido, y sabemos que en el caso de Lituania, Letonia, eh, hay nuevas bases del, de, de inteligencia del MI6, de la inteligencia británica. Esto me lo dicen, yo lo digo en mi canal, es una, una parte que he iniciado hace poco, en, en las charlas de Café Milano. ¿Sabéis que hay en, 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 en Washington el Café Milano, alrededor de Georgetown? Es un lugar donde se reúnen a comer y a tomar y, y demás, y a beberse un café de funcionarios del Departamento de Estado, de la CIA, del Pentágono, y es donde son los mentideros de toda esta gente, que en muchos casos son. Buen, buen dato, Café Milano. Sí, sí, café Milano. Sí, el café Milano lo podés buscar. Bueno, yo yo viví en los Estados Unidos mucho tiempo y viví allí en, en Georgetown, estudié en Georgetown. Y el café Milano es un café, eh, no es un cualquier, es un bar de um, caro, un restaurante en ¿eh? realidad, muy elegante y donde donde van, donde van los funcionarios del Departamento de Estado, los encontrás allí. Porque vos sabés que vos sabés bien que las decisiones no se toman necesariamente en reuniones formales. A veces este, se toman de manera más informal, este, con las personas indicadas, en torno a una comida, algún encuentro que parece casual. Bueno, Café Milano es el café. Yo tengo algunos amigos que me han quedado, que estudiaron conmigo o trabajan en el Departamento de Estado o tienen alguna vinculación con, con alguna agencia de inteligencia. Y me comenta, es el mentidero, lo que se llama el mentidero, lo que era el, el famoso, el, el antiguo eh, hotel Excelsior, no tan antiguo porque existe. En, en Roma, donde se juntaba la... la... Era Roma en, en los años 80 y 90, era el epicentro de las operaciones de la CIA en Europa. Allí se tomaban decisiones en torno a Berlusconi, la gente del de antiguo Partido Socialista, de Bettino Craxi, y todo se decidía en ese hotel. Ahí funcionaba incluso la Pidue, la famosa este, eh, logia masónica, aquella verdaderamente siniestra, porque el resto no son tan así pero la Pidue funcionaba en el Hotel Excelsior, en la, en la vía Benetton. Arriba, justo a un, dos cuadras de, de, la, de la Embajada de los Estados Unidos en, en Roma. Entonces, Café Milano es el café. Yo siempre digo que me lo dicen en Café Milano como una forma de decir tómalo, tómalo como quieras, este, pero no dicen que es así. Y, pare, y Muchas cosas se confirman después que son así. En todo caso, en, en el Café Milano lo que se dice es que no saben qué hacer con Zelensky. Eh, pero que por otro lado no tienen una alternativa a la vista, que este hombre está muy radicalizado, pero que de todas maneras hay que seguir hostigando a Rusia, porque probaron y funcionó, que hayan muerto 500.000 ucranianos, a los chicos de, de Washington, o de Virginia en particular, la CIA, no les importa nada, te puedo imaginar 500.000 ucranianos, ellos podrían ser 10 millones, les da, les da lo mismo, pero probaron que el sistema funciona, la desgastaron a Rusia, la sancionaron, Generaron un estado de ánimo mundial, sobre todo en Europa, muy antirruso, lo cual les viene bien porque no quieren que haya posible este, amor con Rusia. Entonces, bueno, Ucrania pasará lo que pasará, BlackRock se quedará con una parte sustancial de las tierras, China seguirá operando las terminales cerealeras, eh, esas poblaciones se, que ya son parte de la Federación Rusa les van a reconstruir sus ciudades, ya en, en Mariupol, por ejemplo, está prácticamente reconstruida, parece, parece Hollywood la ciudad, y hace un año y medio estaba destruida, eh, y con el resto, ya digo, se la quedarán eh, los polacos, que dicen que eso, form, lo que era la Galicia, forma parte de, formaba parte del antiguo imperio polaco, los rumanos, etcétera. Y después caerán este, los lituanos los, eh, u otros, eh, los finlandeses que están... Finlandia era, habían dado lugar a la creación, al invento del verbo, creo que es el verbo, la finlandización. Es decir, un concepto que durante décadas expresó, demostró que un país podía ser neutral estando en el medio de, de las potencias. Finlandia estaba en el medio de, de la OTAN y del Pacto de Varsovia y sin embargo mantenía su neutralidad como lo era Suiza, como lo pudo ser Austria en un determinado momento. Entonces, y Finlandia, que era neutral, un país chiquito, no jodía a nadie, se beneficiaba de todo, hoy lo tenés hecho, hecho un león, una hiena contra los rusos. Entonces, han, han, han logrado su objetivo, que es convulsionar a Europa, ponerla siempre en estado de, a partir de ahora, en estado de guerra, hostigando a Rusia. Mira que en cualquier momento te tiramos un misil. Mira, esto la distrae a Rusia, obviamente, la penaliza, la penalizó económicamente, más allá de que pudo reponerse pero la penalizó, le hizo gastar esfuerzos, recursos, hombres, eh, pero la distrae de lo importante que es para Rusia ahora su vinculación con, con China, los BRICS, este, la, 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 la Comisión Euroasiática, este, eh, en fin, la, la, la Asociación de Cooperación de Shanghái, lo que es Asia. China ahora, eh, Rusia mira hacia Asia. Eh, recordemos que tres cuartas partes del territorio eh, ruso forma parte de Asia, entonces es eh, natural que, que se vincule hacia allí, sobre todo después de todo lo que le han hecho. Entonces, desde ahora es hostigarla, desgastarla, eh, ocuparla, que van a seguir con, con, con los Zelensky de turno que van a ir encontrando en los diferentes países, todos, no me canso de decirlo, todos ellos formados, Young Leaders de alguna de las, este, de las fundaciones británicas, norteamericanas, que, que lo saben educar, lavar el cerebro, este, eh, eh, que lo han hecho a lo largo de las décadas y que lo siguen haciendo. Por eso aparecen un Macron, un Scholz, o, o la, la ministra de, de Relaciones Exteriores alemana, en fin. Eh, ¿Qué va a pasar concretamente? Yo en un momento pensé que iba a ser algo así tipo la, el armisticio de Corea, bueno, llegamos hasta acá, uno de un lado, otros de otro, más o menos, pero me parece que, que esto lo, lo, los han cansado a los rusos. Los han cansado, por lo que, lo que veo, ¿no? lo que leo, lo que me dice un francés amigo que vive allí hace muchos años, que está muy, que tiene su propio canal de YouTube y donde da mucha información, lamentablemente en francés, donde dice que, que la, por lo que aparente, ¿no? Aparenta ser en Rusia, en el, en el Kremlin, con todas sus contradicciones, Kremlin no es que eh, Putin reina solo y toma decisiones solo, no, no, eso es un, una estupidez que dicen los medios occidentales, allí hay contradicciones, hay tendencias, hay unos más duros, otros menos duros, y siendo que aparentemente Putin parecía ser el más, el más blando, digamos, que hay otros que son peores, peores en el sentido que quieren ir a por todo, quieren llegar a Kiev, borrar Kiev del mapa, cosa que podrían haber hecho, pero la sensación que da es que los han fatigado, los han cansado y que esta gente aparentemente ya las condiciones de, de la paz van a ser de rodillas. Bueno, lo que dijo, dijo Medvedev, ¿no? Tendrán que venir de rodillas a pedir la paz, Ezequiel. ¿Podría desaparecer la OTAN como consecuencia de esto, en tu opinión, Ariel? Mira, yo creo que eh, están, la, la OTAN ha sido lo que ha perdido. De esto no hay duda, no lo van a decir, nunca lo dirán, pero la OTAN ha perdido la guerra, o sea que es una alianza militar. La OTAN, recordemos, es una alianza militar, por eso quienes conducen la OTAN son generales cuatro estrellas de los Estados Unidos. No es eh, a la cabeza, hay un secretario general, este, este payaso, yeah, eh, Stephenson, Jefferson. Eh, el ex eh, primer ministro noruego... Stoltenberg, sí, Stoltenberg, Stoltenberg, Stoltenberg también conocido Stoltenberg. como Largo, porque recuerda un poco a Largo de los Locos Adams, ¿no? Exactamente, sí, 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 además siempre está con esa carita así de... de, de, de bueno. sí, efectivamente. Eh, él está a la cabeza, pero es un payaso, él no cumple ninguna función operativa de ningún tipo, son generales de la, de, de, de la Marina y, de, y del Ejército y de la Fuerza Aérea, los Estados Unidos, quienes conduce lo que se llama el Comando Unificado, que está en Bruselas, donde también hay franceses, británicos y demás, que pesan, pero esa alianza militar ha perdido la guerra, entonces es como, es como si fuera el gerente de una empresa, y usted ha llevado a mi empresa, la ha llevado a la, a la quiebra, entonces usted ya no puede cumplir más esta función, y, digamos, esto es lo mismo, este, hicieron la gran guerra que le, además dijeron, Úrsula <laughs> dijo que les iban a tener que obligar a los rusos a usar los chips de los lavarropas en los tanques de guerra. Bueno, una no es estupidez. Eh, más todo lo que dijo Borrell, más todo lo que han dicho y todo el compromiso personal que han puesto en esta guerra, esta gente, en Europa. Porque si me dijera, bueno, fue una guerra en Sudán o la de Yemen, que ha sido crueles, horribles y espantosa, pero es tan lejos, bueno, uno por ahí no toma conciencia, dimensión de las cosas, pero los europeos, eh, Kiev está a 1.500 kilómetros, 1.300 kilómetros de Berlín, está ahí, está ahí, ¿no? No, y, son, y son blancos y, y los tienen de vecinos desde, desde siempre, entonces digo, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo le van a explicar a las poblaciones? Y bueno, por eso inventan esto de que cuidado porque, no sé, Creo que fue un alemán el que dijo, un eh, neorlandés, neo dijo: No, en 10 o 15 años la guerra con Rusia es segura. A ah, mi amiga, bueno, <laughs> <laughs> este, más estupidez que esa. Para, y, y, y lo que me sorprende es que mucha gente, les creo, por lo menos lo ve como plausible eso. Digo, pero eh, ¿cómo puede haber tanta ingenuidad? Entonces, eh, por otra parte, y, y aquí meto el tema que seguramente conversaremos luego, es. Eh, eh, Trump. Trump ya les dijo en el 2017, apenas había asumido, y se los volvió a decir la semana pasada, europeos quieren estar seguros, paguen por su seguridad. Yo, Estados Unidos, no les voy a pagar más su seguridad. Está bien, estas son palabras, después habrá que ver cómo se lleva a la práctica. Pero en todo caso hay una tendencia. 42% de los norteamericanos no quieren más esa guerra. Recordemos que lo, el pueblo norteamericano nunca quiso ingresar ni en la primera ni en la segunda guerra mundial. Ni en la primera ni en la segunda guerra mundial los ciudadanos no querían entrar en esa guerra. Dijeron, es una guerra civil de europeos. Y con Hitler háganse cargo ustedes, nosotros no tenemos nada que ver. Fue una operación de prensa y de relaciones públicas muy astuta, hecha por justamente por sionistas de aquella época, quienes a través de prensa y comunicados y periódicos y, 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 e imágenes y fotos, hicieron cambiar el sentimiento de la opinión pública que dijo, bueno, sí, tendríamos que ir allí y morir por Europa, vamos a decirlo. Esto yo creo que ya no, va, no funciona más. Eh, en todo caso, Trump ha dicho, esta guerra yo la termino con Putin en pocos minutos. Claro, lo que pasa es que allí está en Virginia y que van a comer también a, a menudo a Café Milano los muchachos de amigos de Victoria Nudelman, porque ya se llama Nudelman, no es Nulan. Operadora, ella es judía, sionista, ella se maquilla el apellido. Eh, ella es Nudelman, está Jack Sullivan, eh, Susan Rice, en fin, todos estos eh, ultra neoconservadores, ultra radicales, todos pro sionistas, obviamente, que eh, siempre conservan una cuota de poder dentro del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia, en los poderosísimos eh, think tanks que están allí en Washington. Que son máquinas de producir papers que, y generar opinión en los medios de comunicación y escriben artículos y generan, diciendo cuidado con Rusia, cuidado con Rusia, cuidado con Rusia. Todo lo que va a condicionar de alguna manera a Trump, cosa que, que creo que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos el primero de enero, y que por más que él diga, bueno, a, Rusia, a, a Europa se hagan cargo ustedes, de todas maneras la OTAN va a tener que seguir allí. No obstante, yo creo que ante el fracaso de, de la OTAN debería, por, por naturaleza propia, haber un recambio de estrategia de persona, formulación, en fin. Pero como a esta gente no le importa mucho, este, no, se, no se ponen colorados por nada, que uno sí se pondría de vergüenza ante el fracaso, decir, bueno, me retiro. No, ahí lo tienes a, 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 a como es, a Elliot Adams, este... Eh, eh, estoy mezclando nombres, pero el, el, el gran, el gran eh, príncipe negro de toda esta operación, aquel del, del Iran Gate, este, eh, estoy mezclando nombres porque estaba leyendo otra cosa hace un rato. Bueno, pero ya te lo voy a decir. Este, lo tienes sí. operando, operando desde, desde Virginia en toda esta gran operación de, que, que tiene a, a Europa Central, Ucrania y a Medio Oriente como... Como epicentro del la gran, gran conflicto mundial, y siempre los mismos, los mismos, porque son las mismas personas. Claro, me dirá, son todos sionistas o pro sionistas. Eh, Blinken tiene doble nacionalidad, norteamericana israelí, eh, Victoria Nudelman también. El, el hijo, el, el yerno de, de Trump, eh, eh, de Kushner, eh, Jarek Kushner, doble nacionalidad israelí también. Y lo mandan de mediador lo mandan de mediadora el conflicto a alguien que y el padre de, de, de Blinken tiene una empresa constructora que es la que construye asentamientos de colonos judíos en, 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 en Israel una cosa en fin, mandas al lobo a cuidar a las gallinas bueno pero no se ponen colorados por nada lo hacen igual Ezequiel Ariel, por ahí me participan de un problema técnico en la retransmisión en tu canal. Aparentemente ahí mi voz eh, sil sí. bueno, silenciada o si, eh, si querés podés ahí la, la, la resolución de eso, así también presentás la sí. charla completa, ¿no? Te estoy poniendo, eh, en realidad por eso acerco el micrófono, porque me doy cuenta que no puedo transmitir. En directo yo, pero bueno, problema técnico ya resuelto. Pero cuando vos hablaste hacia mi bueno. micrófono para que se escuche y yo puse que ah, es bueno. una transmisión bueno. desde tu canal, o sea, no, no, pero de... yo sin ningún problema si si ahí sí. presentás la transmisión completa, Ariel, ¿eh? adelante, compañero? Adelante, ¿Qué adelante, problema? Igual, igual. No, no, pero para mí quiero que quiero que mis seguidores sepan que estoy con vos, así lo puse. Bueno, bueno, este, ya seguramente en algún otro momento participaré yo en alguna charla nueva en tu canal también así que esto en última instancia esto representa una contribución al pensamiento crítico así que cuanto más difusión acá mejor win win ganadores todos y por sobre todo las cosas ganadoras la la audiencia eh, Ariel dentro de este escenario a futuro antes de comenzar con eh, el tema de Estados Unidos eh, qué futuro vaticinas para Zelensky, como parte de esta élite dirigencial, como parte de estas clases dirigentes, eh, con las cuales una resolución a esto parece imposible. Eh, la idea de una negociación eh, del conflicto con eh, von der Leyen eh, todavía como presidenta de, de la Comisión Europea. Eh, y con un tipo como Scholz en Alemania, con Macron, con la, ul, la última macronada, la de eh, la declaración sobre la posibilidad del envío de tropas, Borrell, Stoltenberg, toda esta gente más interesada en el inicio de una guerra, que, incluso de una guerra mundial, que en la resolución de estos conflictos. Eh, Selencia en particular. ¿Cuál es el, el futuro de este, de este señor? ¿Un retiro dorado a lo Guaidó en Miami o más bien un cajón de pino? Mira, eh, con, eh, tomo un ejemplo, eh, eh, un contraejemplo, eh, y es el de Gorbachev. Gorbachev, eh, bueno, entregó, entregó la Unión Soviética, en fin, por ingenuidad, por lo que haya sido pero era un hombre de una inteligencia importante, un hombre de una cultura importante, de, de mucho conocimiento, y terminó con una fundación ahí en la Quinta Avenida de Nueva York, dando charlas, cobrando, cobraba 50 mil dólares la charla que daba, murió hace poco, el año pasado, a los creo que 89, 90 años. Eh, en cambio, eh, este muchacho Zelensky era un, un actor, mal actor, grotesco, eh, de, mal, de mal arte y de malas artes, y que encima eh, fue un traidor a su patria. Yo creo que los rusos no lo quieren nada, obviamente, pero creo que los ucranianos, las madres, las hermanas, las, los hijos de esos 500.000 muertos, por nada, este, algunos tendrán bastante rencor hacia él. Por otro lado, sí, el, el Rusia no se olvida de sus grandes enemigos. Eh, el propio Bandera este, encontró la muerte, se encontró con la muerte diez años después, este, y varios, eh, varios, traidores han sido, este, se han encontrado, han tenido desgracias en sus vidas, por decirlo de alguna manera. Así que este hombre, no, yo creo que este hombre eh, terminará no en Miami, porque en Miami no lo pueden cuidar, los británicos, los norteamericanos no lo cuidaría. Él va a terminar en alguna, en algo, en alguna campiña británica, creo yo, o en algún otro sitio. Cambiará su rostro, cambiará, en fin, hará todo lo que haga falta. Es un hombre que tiene su vida hipotecada por el resto, por el resto de su vida, tiene su supervivencia. Eh, y va a ser intrascendente desde el punto de vista intelectual, porque bueno, sí, dará charlas en el mundo sobre todo esto, cobrando. Este, pero va a ser muy difícil de cuidar a este hombre. Entonces, no sé hasta qué punto. En todo caso, quiero decir, lo comparaba con, con Gorbachov, porque no es un hombre de, de entidad intelectual, que pueda expresarse, yo no sé si lo has escuchado seguramente, se expresa rudimentariamente, está bien, habla en inglés, pero incluso cuando uno lo escucha hablar en ruso o en, o en ucraniano, como él dice, yo no lo entiendo, pero me doy cuenta que no, no es un hombre que... que, que... Y esto no va a ser fácil demostrar Guaidó creo que es el caso extremo Guaidó es ya el el, 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 el este el estereotipo del pero Guaidó finalmente no hizo tanto daño como este hombre quiero decir no tiene muertes en sus manos este no tiene a los nazis como cómplices en sus manos tiene personajes siniestros esta Corina y todo esto que son golpistas y demás pero yo no 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 sé, no, sinceramente no lo sé, tampoco me parece muy preocupante, muy. Es un personaje que ya molesta. Hoy hay que buscar. Pero claro, la pregunta es cuándo. Hay que esperar a que Biden eventualmente sea reelecto, lo veremos después, o la paz eh, se puede firmar antes, eh, en el correr de este año. Faltan nueve meses, nueve meses en una guerra es una eternidad. Este, eh, sé que por lo que me dijeron en Café Milano también. Eh, este, Estados Unidos, sobre todo los británicos, ya tenían identificado a alguien de, como para relevarlo, este, y que había contradicciones, este hombre no se, no se quiere bajar, parece que como buen artista compró su propio personaje, él cree que va, que va a derrotar a los rusos, este, que puede salvar a su patria, en fin, no lo sé. Así que hasta ahí llega mi, mi análisis, querido Ezequiel. Y respecto al, a los otros líderes, eh... ¿Cuál es la forma, Ariel, para determinar su salida? Porque con este liderazgo, eh, Europa, eh, más que abandonar este conflicto, eh, para mí aparece encaminada a una guerra total. Así de sencillo. Por, por, por etapas, ¿no? Eh, con este liderazgo imposible, ¿cuál es la forma entonces para la remoción de esta gente? Vos te referís a los líderes europeos, a Scholz. Los líderes europeos, ah, 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 a Scholz, ah, ah, a, ah, ah, a Macron, a von der Leyen, ah, a sí. Meloni, a Sánchez, de todos los, los espectros políticos, a Richie Sunak, naturalmente, también, a bueno, y a, los de la, a todos los eh, grandes altos funcionarios de la Unión Europea, como von der Leyen, como Borrell, a Stoltenberg en la OTAN. Eh, porque por el momento, ah, eh, más allá de las. Eh, protestas de los granjeros y las muy, muy encomiables protestas por la paz de pacifistas, pero lamentablemente no masivas. ¿sí? Eh, las únicas protestas fuertes hasta ahora, las de los granjeros, las de los eh, agricultores, naturalmente ligadas a la guerra, porque ellos quieren eh, el restablecimiento de subsidios cancelados por el gasto militar. Eh, entonces, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué resolución posible para, para esto? Mira, eh, y acá tocas un punto esencial, y que es eh, la idiotez en la que ha caído de Europa. Vos vivís en Europa, yo lo he hecho toda mi vida, tengo mis, mis primos, mis cuñados, mis, eh, mis tías eh, eh, y muchísimos amigos. Y, y voy a menudo. Y lo que me llama la atención es una Europa en la cual la gente está sumida en su pequeña problemática personal exclusivamente. No considera esa Europa humanista que discutía, que miraba el mundo, que daba clases y que era medio pedante y todo eso. Eso ha desaparecido. La gente, en dirás, tiene razón, porque claro, en España está el mil eurista, el que gana mil euros, que tiene que con eso mantener una familia, pagar gastos, hipotecas, no le alcanza. Yo creo que han hecho un plan... Y aquí no hablo de complot, pero creo que han pensado, han ido diseñando un plan que es perfecto, que es poner a las personas en condiciones tan precarias en Europa, sobre todo, de trabajo, de, de vivienda, de, de salario, de sanidad, de educación. Todo se ha reducido hacia abajo, se han bajado el nivel. Entonces las personas viven eh, en la lucha, y yo creo que un latinoamericano que quizás nos escuche piense que Europa eh, son a los dos, los euros, y viven fantásticamente, y anden todos en Ferraris, y, y no es así, la, la vida de las personas en Europa es muy difícil, y más sobre todo la gente más joven, es, es muy difícil la vida cotidiana, tener una familia, tener un departamento más o menos en condiciones, este, Mira, te doy un dato económico así para que en, en el lapso de 20 años, en el lapso de 20 años, una familia que quería comprar un departamento en Francia, no en París que es lo más caro, en Francia, con respecto a, a hace 20 años una familia clase media profesional de trabajo 40 años, en el departamento que puede comprar ha perdido una habitación. ¿Qué quiere decir? Que hace 20 años se podía comprar un departamento de 75 metros cuadrados. Hoy se puede comprar uno, si puede, de 60 metros cuadrados. Quiere decir que si tenía dos hijos ya no los puede tener. Si quería, eh, se entiende. Y las condiciones laborales y de trabajo se han hecho tan precarias que las personas viven en, en una lucha cotidiana por el sobrevivir. 25% de los niños europeos, según estadísticas de, esta de, Bru eh, de Bruselas, 25% de los niños son, están en la zona de pobreza. Está bien, la pobreza europea no es la misma la de, que la de Sudán, estamos de acuerdo. Pero bueno, entonces a eso sumale que los medios de comunicación se han concentrado en manos de los Rothschild, por decirlo así, de la colectividad, eh, BlackRock, llámalo como quieras, y te bajan una línea única, no hay debates en las televisiones, no hay debates, yo miro mucho la televisión francesa, no hay debates. Y quien quiere más o menos decir algo diferente. Más o menos, es salirse un poquito de la raya, un poquito, no esto que estamos hablando tú y yo, ya es condenado, nunca más lo llevan a la televisión y es más, si lo vuelve a repetir, lo denigran y si habla algo mal de Israel le hacen un juicio porque no puede hablar de eso. Entonces, eh, hay temor, hay precariedad y hay. Este... Entonces, yo creo sinceramente, y vos citas sí bien el caso de, de los agricultores. Es más, me animaría a poner el caso también de los chalecos amarillos allá en 2019 contra Macron, que parecía que quemaban el mundo. Finalmente, finalmente, con unas buenas operaciones de prensa, con una plan, plan, demia, en el medio amortiguaron todo, la gente se resigna, la gente acepta, y bueno, y volveremos a elegir entre Le Pen o Macron, en el caso de, de Alemania. Scholz quizás le vaya mal en las elecciones, la derecha alemana a la, teme, a la que hay que temer la sancionarán y nadie dirá nada. Este, yo creo que, sinceramente y con mucho dolor lo digo, yo creo que Europa, a mí ya no me interesa más Europa. Me quería allí, soy esa cultura, es repetido al infinito esa. Pero eh, eh, yo creo que no hay más expectativa en cuanto a, a, a Europa. El mundo ya no presta más atención. No tenés un registro de Bre que hablaba con Fidel Castro y con el Che Guevara, malo o bien, lo que quieras, pero que hablaban de temas mundiales. Acá no, acá están viendo a ver si, 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 si sacan una sanción más contra Rusia. Eh, sí creo, y esto también hay que decirlo, que son peligrosos, que son peligrosos. Porque lo que dijo Macron el lunes a la noche en la conferencia de prensa, yo no le había prestado atención, no sé si vos le habías prestado atención a esa reunión en París del fin de semana, porque yo dije, bueno, van a hablar de Ucrania, más guerra, más armas. Pero vi la conferencia de prensa en la que Macron dice, hemos considerado la posibilidad de mandar tropas. Yo dije, epa, epa, no es cualquier cosa tropas, ya es beligerancia, es el caso belis. Eh, está bien que después dijeron todos los demás, Schultz, entre otros, no, 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 nada de, de tropas, eso no. Pero él dijo, nosotros no vamos a permitir que Rusia gane y, y nuestra seguridad común está en juego en el futuro, etcétera, etcétera. Yo no sé, yo no sé, este, de aquí a, al primero de enero, que probablemente entre Trump, eh, si estos psicópatas eh, del estado profundo de los Estados Unidos allí en Virginia no serían capaces de provocar, desencadenar algo, no digo... No digo algo, no sé, una guerra mundial, no lo sé, cómo decir, cómo citarlo, pero algo que escale, o sea, hacer que esto escale, porque antes que reconocer que han perdido, lo terminen escalando, metiendo a, a Polonia en el medio, metiendo a, 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 los, a, las, a, las, a las repúblicas bálticas estas, no lo sé, pero serían capaces. En todo caso, y esto, esto concluyo esta idea con esto es, estos anglosionistas tienen una visión escatológica de la historia. Ellos creen que el mundo, la historia, se resuelve con una gran crisis. Por eso están dispuestos a meter a Estados Unidos en una guerra con Irán, porque creen que allí tiene que desatarse una gran guerra, y la quieren. En el caso de Ucrania, hicieron todo para provocar a Rusia una gran guerra, eh, que era la guerra que ellos esperaban que Rusia iba a hacer en el lapso de dos o tres meses con Kiev, masacrando todo. Lo que ellos hicieron en Irak durante 90 días, bombardearon todo desde arriba, mataron todo, destruyeron todo, destru mataron un millón de personas, pensaban que Rusia iba a hacer lo mismo, entonces eso iba a dar lugar a una escalation. ¿no? Eso Rusia no lo hizo astutamente, inteligentemente, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacerle? No sé, robarle la novia a Putin, no sé qué más qué, qué le van a hacer, Ezequiel de acuerdo. Eh, de hecho, aquí, eh, ariel, un ejemplo de el día de hoy, de este azuzar permanentemente eh, los miedos, los temores de, de la población respecto a un fantasioso ataque ruso eh, con el objetivo de eh, generar una escalada, aquí esto de hoy, de Lloyd austin, para como como nexo para comenzar, como, para como nexo para el paso de la conversación desde Europa y Ucrania hacia Estados Unidos y su posición en la geopolítica. El uh, the supplemental um if, if Ukraine falls uh, again, Putin won't stop there. Uh he will just continue to uh uh to um move forward and, uh, and, and um, Attack and take on the sovereign territory of, uh, of his neighbors, and so if you're a Baltic state, uh, you're really worried about uh, about you know whether or not you're next, uh, and uh, and so uh, they they know Putin, they know that what he's capable of, and quite frankly, uh, if uh, if Ukraine falls, I, I really believe that uh, NATO will be in a fight uh, with uh, with with Russia. Gentlemen, time expired. Bueno, eh, va a comenzar la invasión rusa mañana eh, contra los países bálticos, contra eh, Polonia, a pesar de las reiteradas declaraciones de Putin en, en contra de esto, a pesar de que Rusia no quiere esto, ¿para qué? Eh, también deberíamos deliberar sobre las posibilidades de Rusia en este momento, si podría o no, pero aún si pudiera, no lo quiere. Pero bueno, eh, más allá de esto, en Estados Unidos de repente comienza también el miedo, pero el miedo de los halcones neoconservadores, el miedo de los demócratas, el miedo del gobierno actual respecto a la posible llegada de Trump al gobierno. ¿Qué análisis realizás eh, de la um, situación política en Estados Unidos? ¿Qué análisis realizás de las posibilidades de Biden de comenzar una campaña a, a su edad y con sus problemas? Eh, eh, neurológicos y bueno, y también respecto a Trump y, y la posibilidad de la, de la proscripción de su candidatura. Ahora eh, vemos la misma imagen de, de Austin allí. ¿No te has acordar a Colin Powell en Naciones Unidas aquella vez con el frasquito diciendo, aquí están las, las armas de destrucción masiva en la es cual claro. después... Este, eh, y sin embargo... Claro, el mismo uno, corte de pelo, incluso, ¿no? El mismo corte de pelo negro y otra cosa que me parece, eh, me parece hasta siniestra y, y maquiavélica, retorcida. ¿Te has fijado que todos los representantes extranjeros en Naciones Unidas, de embajadores y demás, este, que salen a hablar de estos temas, son todos negros eh, que vienen de Estados Unidos? Digo, eh, yo creo que hasta, hasta en eso le dan una vuelta de macabro. Ponele a los negros que. Este, el, el padre de este señor, de este señor, que es un general, llegó por ser general en los Estados Unidos, después terminó siendo presidente de una de las grandes empresas de armamento. Eh, su padre no podía estudiar en la universidad, no podía subir al mismo bus donde iban los blancos, no podía, no podía ir en una a, a un restaurante donde estuvieran los blancos. Eh, el padre de este señor. Eh, y no digo sus abuelos. Entonces me parece, es la, 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 la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, esta señora también, negrita, este, los ponen en el, en el, en el des, desagradable, porque es desagradable, en lugar de ser un negro hijo de esclavo, poniendo a, a vetar el alto el fuego contra los palestinos, a decir que hay que ir a matar a los rusos. O sea, hasta en esto son rebuscadamente malos, malos. Sí, cínicos. Cínicos, sí, eh, no, no encontraba el término, exactamente. Bueno, aparte de esto, eh, no tiene credibilidad ninguna. Esto, esto es para la figuración. Este, y dijo eso, que era lo que veníamos hablando. Cuidado de las repúblicas bálticas, cuidado, bueno, en este caso, Polonia, porque Rusia va a invadir. No solamente es este. Eh, Rusia ha dicho que no, sino que fácticamente no necesita a Europa, y menos aún no necesita meterse en una conflagración donde ellos no tienen interés, no tienen nada para ganar. ¿Qué, qué, qué interés puede tener Rusia en invadir Polonia, en que quedarse con Polonia? ¿Para qué? Si tiene todo un territorio que está desocupado, des, des y que es más, los chinos se lo están ocupando, toda la Mongolia, el, el, la región de Sebastopol está... Eh, hay mucha inmigración China y Rusia ya dice estos en 20 años me van a pedir la independencia de esa región, en eso están pensando Slaviev y, y, el, y el Consejo Económico Ruso están pensando en cómo resolver problemas de ellos, por eso han habilitado como decía, la llegada de más inmigrantes a, a, a Rusia, eh, porque tienen que resolver problemas internos, miren si van a querer ir a meterse con Polonia, con Rumania, con, con Hungría o con quien sea ¿para qué? ¿Para qué? No, tienen, no necesitan nada. Entonces, descartando eso, esta gente va a seguir alentando el miedo, el miedo, el miedo, la psicosis. Yo tengo un primo que me dice, no, pero los rusos nos van a invadir, me dijo el otro día. Y es un hombre de culto, no te estoy hablando de alguien que, que está de... Y allí en Francia, ¿no? Y me dice no, pero no, hay que pensar que quizás en unos años, y bueno, sí, en unos años puede venir un meteorito también que caiga allí, pero es poco probable. Y, y, y esto de Rusia es absolutamente improbable. Eh, ahora, me preguntabas de, de, de Trump y, y Biden. Eh, yo sigo bastante cerca la realidad eh, de norteamericana. Eh, en primer lugar, esto que mencionas tú, es decir, la capacidad de este hombre, de Biden, de hacer una campaña política. Estados Unidos es un país enorme, muy grande, con muchos usos horarios. Eh, hacer una campaña es difícil, desgastante físicamente, eh, donde se le exige al candidato un esfuerzo físico muy grande e intelectual. Porque hay que hablar en diferentes escenarios, por ahí da cuatro discursos en, en, en cuatro estados diferentes en el mismo día y este hombre se equivoca, le dice a los de Virginia que, que, que el, el equipo de béisbol de ellos ha ganado y en realidad es el de, el de California, en fin, eh, errores bobos pero que explican la, en el estado que está este hombre. Y por otro lado es un mal candidato porque dijéramos, mira, tiene todas las para ganar, tiene todas para ganar, bueno, no tiene mucho esfuerzo, pero ha hecho una mala, una mala presidencia. No solamente a nivel internacional, internamente ha hecho una mala presidencia, es muy criticado internamente. Él y su vicepresidenta, ese es un ticket absolutamente perdedor. Por algo, en, en, en las primarias de, de antes de las elecciones. Eh, eran los peor calificados. Estaban Bernie Sanders, eh, Elizabeth Warren, yo trabajaba con Elizabeth Warren, y, y la verdad es que cada vez que veíamos los debates o veíamos las presentaciones, daba vergüenza, y sin embargo, fueron, fueron llevados allí por, por esa camarilla que, que, que dirige Washington. Entonces, eh, y, y encima lo atacan a Trump, y cada vez que lo atacan, Trump sube en las encuestas, le dicen algo y suben en las encuestas, y lo critican y sube. Y ahora ya, bueno, ha ganado Michigan ayer, este, este fin de estos días, este, ahora vamos a ver en Texas, pero, digamos, el escenario es, eh, ahora, la pregunta que vos haces, y que todos nos hacemos, es ¿por qué no pusieron a otro? ¿Por qué no? Está bien que él dijo que quería ser bueno, pero se lo convence, él es un hombre, es un hombre del, del establishment, es un hombre razonable, hace 45 años que forma parte del establishment político, Basta con que dos o tres personas le digan que no es para que él deje de serlo, pero eh, tampoco puedo creer que no hubiera una alternativa, porque desde el inicio era un mal candidato, desde antes de ser presidente era un mal candidato. Hubo cuatro años para construir una candidatura y esto, los las agencias de, de marketing y de, y de public relations de los Estados Unidos saben hacerlo muy bien, pero no construyeron otro. Es más, este, tampoco recaudaron suficiente dinero a lo largo de este, de este año porque, por lo que sé, los PACs allí, los, los grupos de acción política están escuálidos de dinero para Biden. Eh, y no porque se la quieran dar a, a Trump, ¿no? sino porque nadie confía en que este hombre vaya a ganar, nadie quiere perder dinero porque sí. Es un escenario raro, es un escenario raro, porque hay un hay un sentido de supervivencia que tienen los políticos norteamericanos y la clase política norteamericana, que es cuando siente el peligro de no ganar, buscar alternativas. Yo no tengo muchas más explicaciones este, que, que es un hombre de, de ellos, no hay duda, pero hay muchos, hay muchos, y dentro del Partido Demócrata hay muchos. Parece que Obama, allí Obama ha jugado muy fuerte, los Clinton, pero sobre todo Obama ha jugado muy fuerte con él. Y él fue Obama el que, el que inclinó la balanza en su favor y nunca dejó de apoyarlo. Hay un compromiso allí, este, está, está también aparentemente la lista de los, de los clientes de la red de pedofilia Epstein. Hay varios, varios fenómenos que yo no tengo allí en Café Milano, todavía no me han dado los elementos suficientes, pero ya vendrán, ya vendrán, Ezequiel. Sí, eh, respecto a... Eh, la posibilidad de una guerra eh, o el fantasma de la guerra es usado permanentemente por occidente, por momentos presenciamos situaciones verdaderamente tragicómicas, aparecen, aparecen cosas como esta, verdaderamente risibles, Atencio, porque a, mientras machacan con eh, la inminente invasión rusa al mundo libre, a la vez... Eh, carecen de los medios para una guerra, presentan cada vez más problemas para, la, para el reclutamiento, tanto en los ejércitos, las Fuerzas Armadas de Europa como en las de Estados Unidos. Y además, en el caso de Estados Unidos, incluso en algunos ámbitos realizan recortes y así presenciamos cosas como esta, por ejemplo. Esto de AP, la Associated Press, la agencia de, de, de noticias estadounidense, aquí la traducción. Atención a, a esto, eh, Ariel, el ejército de Estados Unidos está recortando miles de puestos en una importante renovación para prepararse para futuras guerras. El ejército de Estados Unidos está reduciendo el tamaño de su fuerza en 24.000 efectivos o casi un 5% para estar en mejores condiciones para librar la próxima gran guerra. Mientras el servicio lucha con el déficit de reclutamiento que hizo imposible traer suficientes soldados para cubrir todos los puestos de trabajo, ni siquiera ellos, eh, con una línea eh, coherente, por un lado, recortes, falta de mm, personal, falta de desinterés en el reclutamiento, porque hoy día ningún joven quiere la muerte en una guerra y a la vez recortes para la guerra. ¿sí? ¿Tiene, una tiene una explicación. Tiene una explicación. Tiene una explicación, sí. Ezequiel, y es que el CC. Porque acá también hay mucho Hollywood. Hollywood, quiero decir, uno ve la película Top Gun y, y todas estas películas, series de, 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 de Netflix, y dice que cultivan esta idea de que son el gran, el gran ejército del mundo, el más poderoso, el invencible, el que tiene toda la tecnología, todo esto que muestran las películas de, de Hollywood, ¿no? Somos poderosos, somos Rambo, etcétera, et etcétera, y podemos dominarlo. Pero. Bueno, y tenemos el presupuesto, el famoso tema del presupuesto militar de los Estados Unidos, 870 trillones o billones de, de, de dólares. O sea, el presupuesto de, los, de guerra de los Estados Unidos creo que es el de todos los países del planeta juntos. Pero lo que, cuando, lo que no se observa y que uno tiene que observar, y está disponible la información, es que el 60% de los gastos militares de los Estados Unidos van a gastos administrativos. Y doy un ejemplo. Cuando los, los, los boys, los muchachos de norteamericanos van a Irak, por ejemplo, a la guerra, tormenta del desierto, les gusta tomar Coca-Cola fría, les gusta eh, tener Viagra, les gusta tener hamburguesas calientes, comunicaciones con sus familias todo el tiempo, etc. Etcétera, etcétera, y, ten, y tener gastos de todo tipo. Esto no le pasa a otros militares. Y doy un ejemplo. Un soldado... En estado de combate de los Estados Unidos le cuesta 260 mil dólares al año al, al ejército. 260 mil dólares entre equipamiento, armas, municiones, botas, seguridad social, medicina, gastos psiquiátricos después cuando regresa, pensiones. 260 mil dólares. ¿Sabe cuánto cuesta en chino? Apenas 30 mil. Epa, entonces ya no estamos hablando de que es comparar lo mismo que lo mismo. El chino no toma Coca-Cola fría todos los días, le darán un vaso de agua, es exagero, y en vez de hamburguesas te comerá un platito de arroz. Lo mismo pasa con los rusos, el, el, el equipamiento ruso, yo algo, algo conozco porque trabajé en, la, en el sector, el equipamiento ruso es los carros de combate, los de, es mucho más rústico, mucho más eh, agreste, más, más básico, más rudimentario que el occidental. Y hablo de carros de combate, carros de transporte de tropas, eh, aviones, eh, todo, eh, buques, todo es más rudimentario. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos y en Occidente, en realidad, la industria militar está concebida como un negocio para venderle a otros. Este diría que es marquetinero, no para una finalidad, como es en el caso de Rusia, eh, Corea del Norte, China, que es para uso interno, eh, para uso de las propias Fuerzas Armadas. Por eso es que en China, en Rusia, o Corea eh, y todos los países que se te ocurra de ese lado, las fábricas son fábricas del Estado. Entonces el Estado dice hagamos algo que sirva para operar. En los Estados Unidos son empresas privadas que le venden al Estado y le venden al Estado y a otros países. Entonces tienen que ponerle mucho decorativo. Es como comprarse un Lada en la época vieja o un Mercedes Benz. Entonces claro, estamos hablando de sector de, de, de de target de mercados completamente diferente. Lo que quiero decir es que gran parte de esa inversión militar, ese gasto militar de los Estados Unidos, se va en cosas innecesarias, en, en, en sobreabundancia de tecnología y de chiches y de botones y demás, que no son necesarias o no son convenientemente necesarias para la guerra. En tercer lugar, o en segundo lugar, no sé ya cuánto. En, en el gasto militar del Pentágono, esos 860.000, 870.000 millones, gran parte, recordemos, que va del Pentágono a subvencionar muchísimas otras industrias y sectores, sobre todo los tecnológicos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Internet. Eh, Max Zuckerberg no hubiera hecho jamás Facebook si no fuera por el Pentágono. Amazon no existiría sin el Pentágono, si las subvenciones que le da... El Pentágono. Toda empresa de tecnología, de innovación tecnológica en los Estados Unidos, sea de lo que sea, de medicina, de auto eléctrico, de lo que se te ocurra, el primer objetivo de todo creador de empresa es venderle la patente o lograr la subvención del Pentágono. Por eso hay tanta intromisión de las Fuerzas Armadas del Pentágono en realidad en, la, en toda la actividad económica de los Estados Unidos. Entonces, gran parte de lo que está diciendo este, este artículo es porque eso es lo que dice Trump. Nosotros no queremos subvencionar más nada, salvo aquello que sea que cree empleo, dice él. Porque él es patriota, nacionalista. Dice: Yo voy a subvencionar, voy a traer de Taiwán la fábrica de microchips, porque eso es estratégico y eso me importa. Pero es difícil de hacer, es unas implantaciones más difíciles de hacer y más costosas. Entonces sí, va a traer y va a dedicarle, no sé, creo que dijo, eh, incluso lo dijo Biden, 15 mil millones de dólares a traer esas empresas. Pero todo lo demás, o gran parte de lo demás, no lo van a subvencionar. Entonces, eso es parte del recorte. Pero acá hay un elemento adicional más, que no se lo cita, pero bueno, está, está en los periódicos. Entonces es que el 70% de los jóvenes norteamericanos en estado de combate, entre 18 y 25 años, 70% no son aptos para el ejército. ¿Por qué? Por obesidad, antecedentes delictivos y adicciones a las drogas. Entonces ahí tenés el 70% de los jóvenes que son... Y ahí entonces aparecen los latinos, eh, que claro, con, el, con la promesa de poder tener la nacionalidad norteamericana o de poder tener eh, eh, beneficios de pensiones o de, o de sanidad, de salud, eh, se enrolan por dos años y van a pelear en un lado. Pero no son muchos. Y en todo caso, bueno, si hay que pelear con los rusos, bueno, al primer disparo trataré de esconderme, porque dar mi vida por, por, por esto no, no vale la pena. Compromiso que sí tienen los rusos, que sí tienen los chinos, que sí tenían los, que tienen los ucranianos, son ejércitos aguerridos. En el caso de Estados Unidos y Europa, eh, no sé, tú vives en un país europeo, <laughs> haz una encuesta a ver cuántos alemanes estarían dispuestos a ir a pelear con, lo, con Rusia, con Rusia, sí, bueno. por Zelensky. Sí, bueno. Hay que ir a defender ninguno. a Zelensky contra los rusos. Porque, bueno, si me decís que hay que ir a pelearse, no sé, contra alguna banda de algún país, bueno, capaz que sí, pero con, con los rusos, que son malísimos, malos digo, en, en, son aguerridos, no son fáciles, ninguno. Y bueno, lo mismo en Francia, lo mismo en todos los países. Entonces, este, todo esto es mucho bravuconada, me parece a mí, de, de, de estos líderes europeos, de los Estados Unidos, que además es para uso doméstico. Somos el país más poderoso, somos los que llevamos nuestros valores y además tenemos el puño que somos nosotros, somos el Rambo, este ejército. Este ejército, mira el ejército de Israel, tan poderoso era y se le, se le metieron los... y que se le metieron y fallaron, no es solamente que, que Netanyahu los dejó entrar, fallaron también. En fin, yo creo que hay que, como me gusta mucho tu, el, el, el nombre de tu canal. Demoliendo mitos, este, en el tuyo desde política, pero hay que demolir, demoler muchos mitos que tienen que ver con esto de que Estados Unidos y los anglos son tan poderosos. tan. Yo sí les tengo más miedo a los, a los, a los británicos, por, no tanto por su capacidad militar, sino por su maquia maquiavelismo. Son tan siniestros, tan retorcidos. Estoy hablando de la élite británica, no estoy hablando de los trabajadores ni de la gente del pueblo normal que también trata de. De salir adelante, también que los vota, ¿no? Tienen una parte de compromiso, pero son tan maquiavélicos. Bueno, Boris Johnson diciéndole a Zelensky: No, no, te vamos a dar. Y sigue la guerra, continúa la guerra. Y, 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 y Venezuela empieza a discutir con Guyana por el tema del Esequibo. Y los británicos enseguida le mandan un buque de guerra y le dicen que, que Guyana tiene razón y que Exxon tiene razón en invertir allí. En fin. la querido. visita de Cameron a las Malvinas. Ahí lo, tenés, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Sí, sí, sí. ¿Qué habrá venido a hacer este, a las Malvinas, Cameron? <laughs> Qué buena pregunta, ¿no? ¿Alguna hipótesis por ahí? Y bueno, porque mira. De la provocación y de todo, eh, de todo eso. Mirá, eh, eh, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención porque pasó desapercibida. Yo vivo en Argentina. No soy argentino, pero vivo en Argentina por las vueltas de la vida. Y una cosa que me llamó la atención es que no salió, o por lo menos no se le dio difusión. Bueno, claro, no querían que se diera difusión. Un dato importante: hubo elecciones en Argentina, octubre del año pasado. El amigo Milei llegó a presidente. Pero según el sistema electoral argentino, se vota en octubre y asume en diciembre. Noviembre y diciembre. Pasan dos meses entre que es electo, elegido y asume. En ese mismo momento fueron elegidos. Algunos gobernadores argentinos. Concretamente, dos gobernadores. Recordemos que Argentina es un país federal, así como la República Federal de Alemania, como los Estados Unidos, como Brasil, donde hay gobernadores en cada, que tienen muchísimo poder. Hay dos gobernadores de la Patagonia argentina, es decir, del sur, gobernador de Chubut y gobernador de Neuquén, que apenas fueron elegidos, todavía no habían asumido. ¿Sabes a dónde viajaron? Públicamente, ¿eh? a Israel. A Israel, fueron a Israel, este, eh, o sea que fueron en pleno genocidio. Bueno, ahí se los ve, está en, en, mira, lo puede buscar en ámbito financiero, que es un periódico, o sea, no es un complot, es pública esta información, pero no se le dio información eh, de divulgación suficiente. Gobernadores de las provincias de, eh, ya digo, de la Patagonia. Y dicen que fuer, fueron allí, obviamente que no aclaran, pero son dos personas que que no, 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 no tienen, no sé si son millonarios ellos, pero no fueron en misión ya como gobernadores. O sea que es un viaje costoso, un pasaje costoso. O sea que fueron invitados por la Embajada de Israel o el gobierno de Israel, supongo, se los ve muy sonrientes allí en Israel. Y dice que fueron a, a, a profundizar los lazos de amistad. Eh, en negocios entre Israel y la Patagonia comerciales, no hay ninguno. Israel vende chalecos antibalas, algún sistema de defensa, de seguridad, todos esos que fallaron, ahora lo sigue vendiendo. ¿Pero a qué fueron? Siendo que, y acá lo he hablado en mi canal en varias veces, pero no por un complot, sino que eh, recordemos que Argentina, la Patagonia Argentina había sido designada como uno de los destinos probables para la instalación de lo que es Israel hoy es decir, la instalación en la Patagonia Argentina de un hogar para el pueblo judío, como se lo llamó. Nunca se habló de un Estado, se habló de un hogar, de una colectividad. Esto fue en 1897, en el Congreso Sionista, primer con el Congreso Sionista, en la ciudad de Basilea, allí es en Suiza, donde estaba Teo, Teodor Herzl y los líderes sionistas de la época, y se barajaron varios lugares. Uno era Uganda. Pero claro, allí hay negros, y esta gente lo de negros, como es un país, una colectividad racista, la descartaron inmediatamente. Pero fue, estuvo entre las, entre las hipótesis. Pero la más firme era la Patagonia Argentina, y no es un complote esto, esto es público, ¿no? Esto en 1897. Pero después, eh, por influencia de los Rothschild, Lord Rothschild, el abuelo este que murió el otro día, la cosa se inclinó por la Palestina, este, que era un protectorado británico. Pero lo cierto es, y para sintetizar esto, es que desde hace un tiempo me dicen gente que está allí, periodistas, salen artículos allí en la Patagonia, periodistas de la región, que hay mucho movimiento, mucho movimiento de jóvenes israelíes que son militares, que recorren la Patagonia, que hacen preguntas, que están como cartografiando el región, la región. Entonces mucha gente me está preguntando, porque esto que yo tampoco me había dado cuenta esto de que dos gobernadores habían viajado a Israel, me lo comentó un, un seguidor. Me dijo ten cuidado con esto, mira esto, lo busqué y efectivamente. Y qué pasa que en, en esa región de la Patagonia argentina y chilena se dice que si la cosa termina explotando y saliendo mal para Israel allí en Israel, eh, muchos sionistas considerarían la posibilidad de instalarse, de instalar colectividades, comunidades judías. En la Patagonia Argentina. Hace un tiempo se habló del plan Andinia, pero eso es viejo, yo creo no tiene mucho. no, 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 no tiene vigencia en todo caso. Pero hay un tema que está candente: una Patagonia Argentina, recordemos, para quienes no, no conocen el país, está muy, muy despoblada, es una zona difícil, árida, pero donde hay poca población, es un país enorme con, con muy poca población que no, no está concentrada en esa región. Pero, y la visita de Cameron, entonces, Ariel, eh, en tu opinión, con alguna relación. Y es el, acceso, es el acceso a eh, las Malvinas, es la puerta de entrada a la Antártida. En dos años, tres años, se eh, rediscute el Tratado de la Antártida. Eh, eh, Malvinas desde ya, petróleo. Eh, yo creo que esta gente no, no quiere dejar de lado el control de esta región, del Atlántico Sur. Ahora se presenta el problema del canal de Panamá por sequía, entonces los barcos tienen que circunvalar, como hizo Magallanes, este, toda el, 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 el América del Sur, para cruzar el Pacífico. Eh, creo que el pie que ha puesto China allí en Perú, en ese puerto que no recuerdo cómo se llama, que va a ser el, es el puerto más importante chino en América Latina, que le da acceso directo al Pacífico. Eh, por algo la señora Richardson, la, la generala del, del Comando Sur de los Estados Unidos, también visita esta región a menudo y dice, cuidado con China, cuidado con China. Siempre el miedo, ¿no? Siempre el miedo. Eh, y claro, y tienen en mi ley un admirador. Un admirador de, de, de la señora Thatcher, un admirador de, de, de Reagan, este, de Israel. O sea, el Qué ídolos, ¿no? Bueno, Qué ese ídolo. es tu país, querido amigo, ese es tu país, esos son tu, tus conciudadanos. Bueno, pero no. también el de tu residencia. Sí, sí, ¿Cómo? no, bueno. me siento, yo me siento realmente muy preocupado y muy afectado y muy entristecido, porque realmente el país, si hay alguien que, yo como tantos, que adora Argentina, soy yo, este, un país maravilloso, con una gente maravillosa, con enormes posibilidades y oportunidades, de caer en manos de este psicópata, eh, enfermito mental. Sí. Triste, triste, triste. Una, tristeza eso, una tristeza. Tampoco Yo, era claro. nada bueno del otro lado, pero bueno. No, 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 de acuerdo. Y en, en gran medida en la victoria de este Esperpento respondió a los paupérrimos gobiernos anteriores, y con esto no solo referencio al lamentable go go gobierno de Macri, sino también al de Alberto Fernández, sin lugar a dudas también. Yo, últimamente, Ariel, no debería esto pero a veces el corazoncito puede más. Yo el, los temas ligados con Argentina últimamente los abandoné un poco en el canal, porque sinceramente genera un, un, una cosa acá tan fea, cuando comienzo a presentar estas cosas, eh, eh, que me, me acomete una, una desazón, una cosa que a veces no puedo, entonces por eso lo abandoné. Un poco, no del todo, todo todavía presentamos temas, pero bueno, eh, ya en algún momento reconquistaré mi compostura y, y podré comenzar nuevamente con más, más, más eh, programas sobre esto. Eh, eh, antes de la parte final de la charla, querido Ariel, quería por favor eh, llamar a los demoledores y a las demoledoras a que nos acompañen con el like, más de 1100 demoledores y demoledoras conectados y solo 600 y pico de likes. Recuerden por favor que los likes, el clic en la manito arriba nos ayuda contra la censura, ¿sí? porque nos ayuda con la difusión, por ende nos ayuda mucho contra la desmonetización de los videos, una práctica habitual, muchos de nuestros videos la semana pasada desmonetizados, eso nos ayuda. Acompáñennos también con la suscripción, si pueden con una membresía mucho mejor, lo mismo con eh, si nos quieren ayudar a través de PayPal, las, y naturalmente llamamos también a todos a que realicen una visita al canal de Ariel Lumpierres, geopolítica de Ariel Umpierres, y también obviamente ahí aparezcan suscritos si quieren análisis crítico y voces críticas como estas análisis de estos tipos de este tipo tan faltantes tan faltantes eh, por todos lados y por último redondeo el spam Recuerden eh, la existencia de nuestro canal Hermano de MP Geopolítica, todos los días a las 9 de la noche, con un espacio para analistas críticos como Adrián Zelaya, Fernando Moragón, Javier Martínez, Eduardo Bior. Bueno, todos los días a las 9 de la noche, dos horas antes que nosotros. Eh, Ariel, para, como, como eh, disparador para nuestro último bloque, acá algo básicamente en línea con. Tu mirada sobre, sobre la política estadounidense, pero ya no de eh, los medios rusos, sino de los propios medios estadounidenses. Esto es un poquito de humor. Esto, esto lo presentaba la televisión italiana eh, ayer o antes de ayer. Atención a esto. Eh. Televisión italiana. Buenas tardes, Presidente Biden. Presidente. Good evening, Mr. Pre no, president eh, Biden. President. Here we are, President, President. Uh, president Biden. Qui. Here. Yes, yes. Good evening. Buonasera. As yes. Eh? I said to the President of Israel. Si. Mikhail Gorbachev. No, no, non è Gorbachev, non è Gorbachev il presidente of Israele, no. No. Sorry, Michael Jordan. No. No, 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 When no. Went to the moon Cuando anda a la luna. The... Bueno, esto no lo presento entero porque posiblemente por cuestiones de copyright después desactivan los videos. Pero eh, esto de Italia, con lo cual eh, la situación de Biden ya aparece, aparece clarísima para todos. ¿Cuál es el sentido de, 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 esta, de esta obstinación con Biden? ¿Que pueden quizás eh, de alguna manera capital, capitanearlo como a un, mane, como a un, a un, a un títere? ¿Cuál es tu, tu interpretación de esto, Ariel? ¿Por qué la obsesión con Biden? En este bueno, estado? Bueno, Biden se, es, un, es un. ¿Cómo es? La dejan ahí la pelota. Es un regalito. Digamos, es fácil. Ahora, yo. Eh, yo no vi esta, pero vi que le están haciendo varias. Tampoco se pueden reír mucho los, los italianos, ¿no? Ellos tenían a, a, a Berlusconi, que era más o menos parecido, si no peor que y digo Berlusconi. Y Con lo el Bunga tenían... Bunga. Exactamente, eh, exactamente. Sí, amigo de Putin también, ¿no? Dicen que le regaló, era muy amigo de Putin, eh, de verdad. Dicen que en uno de esas, en esos encuentros le regaló una cama redonda a Putin. Imagínate los regalos que puede hacer un presidente. De verdad, ¿eh? de verdad. Este, y tuvieron a la Chicholina, no sé si te acordabas, la Chicholina, aquella señora. En, que en un momento recuerdo también la difusión de un video de la mansión de, de Bunga Bunga en Italia, de Berlusconi, con eh, el. No recuerdo en ese entonces si sí, el primer ministro checo o qué, qué eh, figura política, pero. Rutilante del este de Europa, completamente desnudo con una prostituta en, en, el, en uno de los jardines de... Y eso determinó la salida, naturalmente, del gobierno. Esas es son las fiestas sexuales hechas por Bungabunga Bunga Berlusconi en su mansión eh, en Milano, ¿no? Con grandes personajes de la, de la política, bueno, naturalmente prostitutas y, y demás. Sí, ¿Qué, qué liderazgos, Ariel, sí, ¿eh? Qué, 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 ¿no? qué, qué, qué estadistas. ¿Qué, está de, ¿Qué hombre ¿sabes? Sí, qué visión, qué hombre de visión. Y fue muchas veces, o varias veces, primer ministro. Y bueno, él decidió, fue uno de los decidores de, de que la Georgina Meloni sea, Georgia Meloni, Georgina Meloni sea actualmente primera ministra. Otra mujer también impresentable. Amiga, reivindicaba a Mussolini. Este, y dijo que ella se iba a ir a pelear con Bruselas, y a, lo, a la semana de ser primer ministro fue allá a pedirle perdón a Bruselas. Este, Bepe Grillo, eh, también el cómico Beppe Grillo, hizo el partido Cinco Estrellas, que venía por la izquierda, terminó apoyando... Eh, digamos, la verdad, y acá vos preguntabas sobre los líderes europeos, este, dan, dan vergüenza, ellos, por eso... Te debo confesar que para mí, como para mucha gente, sobre todo de, de mi generación, ha sido bastante duro estos años ver que esa Europa en la cual nos educamos, esa Europa humanista, este, con, con, con grandes valores de democracia, de, 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 con, de buena convivencia, de cultura, de apertura hacia el mundo, de generosidad, toda esa Europa se cayó en una semana, o sea que todo esa era mentira, ese discurso, se hizo belicista, se hizo racista, xenófoba, eh, y tiene estos personajes, porque los juntás a todos, los juntás a todos, y, y, y no sacas uno, uno que sea, claro, me dirás, ¿qué quiere decir? Que en Europa no hay nadie inteligente, no hay estadistas de verdad, no hay políticos de verdad, claro que sí. Pero son seleccionados por la misma camarilla, por los Rothschild, por los medios de prensa. Mirá Macron. Macron era, fue es, presidente, de, ha sido presidente de, de Francia. Seis meses antes, nadie lo conocía a Macron en Francia. Sí, lo conocían porque había sido ministro de finanzas, pero el ministro de finanzas, en un país como ese, nadie tiene a alguien, pero el pueblo, la población, Macron, sí, un chico que lo hemos visto. En seis meses te fabricaron un presidente. Y, y casualmente eh, empleado de los Rochil, del banco Rochil, un hombre de alto ejecutivo de, Ro de los Rochil, que además los Rothschild cuando él fue electo presidente, el, el sobrino del actual, de quien falleció el otro día, dijo, sí, sí, es un hombre de nuestra confianza y nosotros lo apoyamos mucho. <laughs> lo apoyamos un hombre que no tenía tradición política, no tenía partido político. Macron no tenía, no tiene partido político Frente a los monstruos que eran el Partido, el partido Socialista, eh, la derecha de, de, de Chirac, en fin, lo que, frente a ellos ganó este hombre que no tenía nada, con, con un palito y un piolín, este, con un micrófono y mucha publicidad lo sacaron adelante. Lo mismo con Pedrito Sánchez, esta chica Meloni, este, en fin, no, no, no hay estadistas porque te los ponen los Rothschild, para sintetizarlo y que los amigos que están acá con poco tiempo lo entiendan. Fácil. Los Rothschild deciden la, la, los, la, la propaganda que consumes en la televisión y los periódicos, eh, a quién hay que votar y a quién no, qué está bien y qué está mal. Soros te dice si está bien el, la movida LGTB, el aborto, el divorcio, eh, lo que quieras. Todo lo condiciona una pequeña camarilla este, que tienen el control de los medios de comunicación y de los bancos. Y como digo siempre, y por eso está bueno tu, tu, tu canal y el de muchos amigos y, y el mío que colabora ahí desde atrás, en que además ellos son pocos, son minorías, somos nosotros la mayoría. Ellos son pocos, son una camarilla de, de pocas personas en el mundo, pocas personas, tienen mucho poder. Pero con, con plata no se hace todo, no alcanza todo, es cierto, tiene la, poder, la maquinaria publicitarias, Hollywood, las películas, las mentiras, muchas ONGs, periódicos, etc. Pero bastaría con que muchos de tus seguidores, los míos, nos sumáramos y hiciéramos algo más para que esta gente no, sobre todo lo que tenemos que hacer, tus seguidores, los míos, es darles publicidad a nuestros canales, hacer que nuestros canales sean vistos por más personas, que más gente nos vea, nos escuche, eh, diga, pucha, esta gente... Capaz que tenga razón, busquemos otras opciones, porque encima son inmorales, son amorales, son violentos, son todo lo malo que tienen, y encima son pocos. Y si fueran muchos, bueno, los respetaría, pero son pocos. Entonces hay que, hay que pelearles, hay que quitarles esa autoridad moral que sean ellos autoadjudicado estos, estos Rochil y demás. Este, hay que quitarles esa autoridad, hay que quitarles el discurso. No puede ser que tú prendes la televisión y en todos los canales de televisión dicen lo mismo y tienes una banda de periodistas lambebotas que repiten lo mismo todos y ya sabes que trabajan para ellos. Eh, bueno, un poco encendido mi discurso final. <laughs> no, no, pero así te quiere, así te quiere la gente, Ariel. Ariel, eh, queríamos una charla de una hora, ya vamos a redondear la hora y media, así que eh, el cierre, como siempre, como costumbre de demoliendo mitos de la política en en tus manos, en tus labios, mejor dicho, lo que quieras vos para eh, el cierre de esta, de esta charla. Felicitarte por tu trabajo, sé que le pones muchísima garra, muchísimo esfuerzo. Decirles a los amigos, a tus seguidores, eh, detrás de esto que parece una charla de amigos en un café hay mucho trabajo, hay mucha tecnología, hay, mucho, hay mucha inversión. De, de tiempo desde ya y de inversión económica también, porque quien se dedica a esto deja de hacer otras cosas o tiene que poner plata para suscribirse a una fuente de información, comprar un libro, pagar un servicio de internet, mejorar la cámara, la luz, eh, el micrófono, y todo eso implica esfuerzo. Y, y, y entonces, aquellos que puedan colaborar, eh, con, con, con el canal de Ezequiel, que lo hagan con mucho dinero, con poco, con lo que y quienes no lo puedan hacer, seguramente no pasará nada. Así que felicitarte y, y alentarte al, al trabajo. Me encanta que tengas otro canal, que les des oportunidades a, a mucha gente que quiera este, eh, expresarse. Así que desde ya, y siempre un placer, siempre a, a tu disposición, y ya vendrás a mi canal. A, a que seas vos el que hable <laughs> este, y, y sacarte el jugo, como, como sé que, que tenés mucho para dar. Así que es un placer. Y a los amigos, por favor, ustedes tienen una responsabilidad, que es darle like que, que, a lo, al video, que es compartirlo, que es decirle, porque en definitiva lo que pasa es que de esta manera uno le está diciendo al algoritmo de la red social que esto que hemos conversado vale la pena, es interesante. Entonces el algoritmo... Este, que de inteligente no tiene nada, sino que automáticamente se lo muestra a más gente. Entonces, en vez de ser 1.500, 2.000 personas, pasamos a ser 4.000, y esas 4.000, a otras 8.000, y así escalamos, y tenemos que ser mayoría, tenemos, porque somos la mayoría. La mayoría de gente quiere vivir en paz, quiere vivir bien, disfrutar de la vida, reírse, y no recibir estos mensajes este, necrológicos. A los cuales nos tienen acostumbrados, esto que ahora se, se han obsesionado con que Rusia va a invadir Europa y hay que prepararse para la guerra. Así que disculpa que he sido muy, muy extenso, muy largo en los speech, pero a veces uno agarra, con los amigos, agarra velocidad. Un placer. En absoluto, un placer. Y Ariel, ayudarnos a recordar eh, tu canal, por cierto, felicitaciones por el crecimiento últimamente. este de acá. La política, Ariel Lumpierres. Así es. Bien, todo el mundo con la obligación también de una visita al canal de Ariel. Un abrazo a todos, chao chao. Un saludo.